¡Aguante Brigada Z! ¡Aguante, bañero! Bananas, bodega 7, compartimiento, cocina 23. Vamos, apuren. Los brasileños mueren por las bananas argentinas. ¿Quién tenía que cargar las bananas? Vos. ¡Ey! ¡Ey, vocês! ¡Argentinos! Ven para acá, ven a trabajar un poco. Ven para acá. Sandia, bodega 7, compartimento 32. Los platos, este porro... No me apure. ¿Qué acontece? ¿Cuánto hay? 50 reais. 300 o nos estamos volviendo. ¿Qué decide? 15. Hecho. Muy bien. Esta caja aquí, ó, bodega 17, leva lá. Los platos, no bom bordo, no fundo. Los pasajeros aquí, con mucho cuidado, porque es frágil, camarote 33. Vamos, meu filho, vamos trabajar, vai. Rapidinho, rapidinho. Mexa-se, mexa-se. De homenajes. Hoy es el turno de cuatro hombres de valentía incomparable. El primero de ellos, Chino. El segundo, un grande de verdad, Alberto. Mencionamos ahora al tercero, valiente entre los valientes, Guillermo. Está haciendo televisión. Finalmente, Emilio. En ellos, paladines del salvataje humano en el mar, que homenajeamos a todos los bañeros del mundo que arriesgan día a día sus vidas para salvar las del prójimo. Y es por eso que otorgamos a nuestros héroes, esos héroes, un pasaje en este crucero de lujo y presente llegado desde todas partes del mundo. Terminó el homenaje. Bueno, vamos. ¿Tenemos trabajo? Cuidemos el trabajo. Cuidar el trabajo es cuidar estas cajas. ¿Oyeron, no? Guarda el agua. Muchachos, vamos a ver quién tiene suerte. A ver quién sube el crucero. Correcto, vamos a ver quién. Guillermo no está. No. Saca Gino. Saca vos. Ahí está. Ahí está. Oh. Yo saqué la más larga. ¡Viajo yo! No, vos no viajás. Porque si vos sacaste la más larga, vos perdiste, viejo. Perdón, ¿quién es el más inteligente de la brigada? Yo. ¿Quién es? Y es verdad, siempre fue. Entonces vos te tenés que quedar. Por supuesto, yo me quedo. Quédate, hasta luego. Este Vilito, siempre sacrificándose por los demás. ¡Te veo en Mar del Plata! ¿Las sandías hacen ese ruido? No. ¿Y el señor que traías en la silla de ruedas? Sí. No sabía nadar. Se me cayó un pedito. Ah, bueno. Eran platos. Muchachos, esto es simple. Huyamos con dignidad. ¿Perdón? ¿Con dignidad dijiste? Con dignidad. ¿Por dónde se sale con dignidad? La salida, ¿cómo se sabe por dónde está la puerta? Salida, que ¡la puerta! ¿Qué novia? Ya está. Ya lo tenemos. ¿Sí? Sí, sí, sí. No se puede salir por ninguna puerta. Ninguna dice salida. Yo me fijé, todas dicen exit. Ay. ¿Y ahora qué hacemos? Chicas.
Chicas, la puerta de salida, por favor. Dejé el camión en doble fila. ¡Paren el barco! ¡Me quiero bajar! ¡Mamá! ¡Mamá! Yo acá no estoy más. Me mareo. Yo te navego en internet. Acá no. ¿Sabes lo que debe ser vivir acá, no? Miren lo que es este crucero. Sí, pero lo que debes pagar, despensas. Y después tenés que ir a las reuniones de consorcio. Un quilombo. Vámonos. Lo único que yo quiero saber si somos o no somos polizontes. Y si somos polizontes, ¿podemos ir presos? Está bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiarnos la ropa. Ok, okay. Listo. Cambiamos la ropa. Yo te doy mi mameluco y vos me das el tuyo y nos vamos. Yo soy XL de abajo y Lash de arriba. ¡Pro, calle guacha! Discúlpenlo, fue boxeador y cuando escucha una campana, ¡pachu, pará! ¡Ey! ¡Ustedes, asesinos! ¡Emilio! ¡Pará el barco, me cago! ¡Uy, cómo se mueve esta mierda! ¡Paralo! ¡Yo también fui bañero! Así es. He sido elegido entre cientos de miles de bañeros de todo el mundo y premiado con este viaje en crucero por mis condiciones ante el peligroso mar. ¿Quiere besarme? Sáquense el gusto. Las entiendo, sí. Vaya nomás, vaya. ¿Quién sigue? Discúlpeme, con todo respeto, los felicito. Es un placer y un verdadero honor saludar a un valiente como usted. Una persona que ha arriesgado su vida miles de veces para salvar a los demás es algo admirable para mí. Sí, bueno, comprendo su emoción al estrechar mi mano porque todo el mundo le pasa lo mismo, ¿no? Cuando me reconocen... Así es, así es. Casualmente con mi socia estamos inaugurando en Mar del Plata un balneario top 5 estrellas, muy bonito. Y nos encantaría que usted sea el director ejecutivo y manager del balneario. Bueno, es que tengo muchas ofertas de distintos... La Costa Azul, la Costa Brava, la Costa del Sol, la Costa... Nera. Mire que estoy dispuesto a superar cualquier oferta. Por favor. Soy casado. Dígale nomás que mi mujer es un físico espectacular, una cara exuberante. ¿Me va a decir que no? No, no, no le voy a decir que no. Acepto. ¡Eh! ¡Falta 15 más boyas! ¡Eso, vamos! ¡Garotos! ¡Garotos! ¡Ronaldinho! ¡Venga, que se ahogan! ¡Qué mierda se tira al agua! ¡No salpique! ¡No salpique! ¡Pallero! ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Chino! ¡Chino! ¡Acá! ¡Qué grande, Gino! No sabés lo que fue el viaje. ¡Espectacular! ¡Ay, la pasaste bien! Es sensacional. ¿Y acá, Cachi, alguna novedad? Sí, te están esperando. ¿Qué, la policía? No, Luciana, tu esposa. ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Mi amor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi gorda lechona! ¡Ay, permiso! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi muñequito, mi vida! ¡Cómo te extrañé! ¡Cómo te extrañé! ¡Ay, me trajiste un regalito! No me digas que no pensaste en tu mujer. ¿Pensé o no pensé en vos? ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Se me pasó! Agradece que no está Fight Power acá. Que de una patada te manda el pan de azúcar. ¡Fuera! ¡Qué porra! Dejá que pase 4 niveles más del Mortal Kombat. ¿Sabes cómo te dejó la trucha? ¡Sal aquí! ¡Bajá y pelea con Pachu Balúa, que tengo una trompada prohibida! ¡Vení! Maradona es mejor que Pelé. ¡Hola! Mr. Silva está esperando por acá. Sírvase, por favor. Este es nuestro nivel, Gino.
tenemos la concesión del balneario Top de Mar del Plata. ¿Nosotros dueños de un balneario? Exactamente, pone cara de gerente. De gerente. Esa. Buenas, adelante. Mucho gusto. Mi secretario, la... Bueno, pasá, mi amor, pasá. ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Ay, la cadena! ¡A ver si pechan de adentro! ¡Ay! ¡Ay, ¡Ay, lo están tocando! Che, no le toques el culo a mi mujer. Bueno, pero esto es como meter una carpa de circo entre un lavarropa, hermano. ¡No puedo! ¡Porque estoy atascada! ¡Ay! Una caminata lunar para hipopótamo, esto. Bueno, señor, siga usted. Siga empujando, intentemos. Otra lechona y la reputísima madre. Muchachos, se nos termina el curro de los carteles y quedamos sin un mango. Si Dios quiere, la NASA me espera. ¿Qué vas a hacer en la NASA? Café voy a hacer allá. No. Toman como litro y medio de café. ¿Y yo? Un gimnasio con 100 punching balls, 200 rings, 300 bolsas y un cartel enorme luminoso. Pachu Balboa. The Killer. Escuchen. La cosa es así, muchachos. Fight Power, el único que puede vencer a los Ninja Pistons. Todo el mundo lee historietas, chicos. Escúcheme, si logramos que lean la historieta de Fight Power, nos llenamos de oro, nos garantizamos las chicas, la fama, el dinero. ¿Eh? Recuerden, Fight Power, el único que puede vencer a los Ninja Pistons. ¿Quiénes son los Ninja Pistons? No sé, todavía no se me ocurría, ya me va a salir. Filtro solar. Ahí hay un barco pesquero. Por ahí necesitan que le bajen las cañas. La verdad que no entiendo cómo podés mirar eso y caminar al mismo tiempo. Juntito vamos a pasear. ¡Uy, loco, persona! ¡Qué camioneta rabiosa, compadre, que compré, loco! ¡La re pegué con esto! ¿Qué pasa con los frenos? ¡Este freno anda peor que la pedalera de la viola! ¡Uy, loco, qué viaje que me voy a pegar! ¡Loco! ¡Chao, loco! ¡Uy, viva el Crimson, loco! ¡Resucité! ¡Uy, loco! ¡Qué buen palo! ¡No, loco! ¿Cómo qué buen palo? ¡Esto fue una tragedia, loco! ¡Se me fundieron los Goodman, loco! ¿Y ahora con qué escucho a Pimpinela? ¡Rock and roll, loco! ¡No, está todo! ¡Estoy bien, loco! ¡No, no, qué hacen! ¡Está todo bien! ¡Aguante Jimmy Hendrix, loco! ¡Jimmy Hendrix! ¡Rock and roll! Momentito, momentito. Nosotros salvamos a los chicos. ¡Nosotros somos los héroes! ¡Ey, vengan acá! Acá, Pablo, ya está. ¿Qué vamos a hacer, viejo? Algunos nacen con estrellas y otros, como nosotros, le tiramos una piedra al piso y le erramos. Un giorno tristísimo. Siamo fuori. Hey, muchachos, miren. ¿Queríamos trabajo? Vamos. Capaz que nos contrata para que instalemos un circuito cerrado de seguridad con componentes microelectrónicos. O como guardaespaldas. No, vamos a trabajar de lo que sea. O capaz que tiene computadoras y le entraron virus, entonces yo... O como Potovica, está viendo un boliche. Bueno, como verán, es un balneario de primera categoría. Y por suerte ya tenemos todo listo para inaugurar la temporada. Esto me hace acordar la inauguración de un balneario en Punta Cana, que... Contale, Gino. ¿Qué? Lo de Punta Cana. ¿Qué? ¿El que está al lado de Cabo Corrientes? Perdón, córranse un poquito. ¿Eh? Córranse un poquito. ¿Qué lleva usted ahí? Bueno, como no lo admitían en el puerto, la puse acá adentro. Venga, venga, mi amor. Es como mi hijita. Se llama Rocío. Acá no quiero perros. ¿Cómo? Dije que no quiero perros. Ni del personal, ni de los turistas, de nadie. Por supuesto, pero ¿cómo este balneario top va a estar lleno de perros? La arena llena de sorullo, de terizos. Papi,
Es perra. Bueno, de Teresa, ¿sí? Mira el lugar donde vamos a trabajar, ¿eh? Gente escuchada. Hola, saco y corbata. Empezaremos siendo empleados. Después, supervisores. Gerentes. Llegaremos a dueños. Ascender vamos a ascender, muchachos, tranquilo. ¿No le dije que íbamos a ascender? No. Una ratita sube un ascensor y el ascensorista le dice, ¿qué piso? Y la ratita contesta, mi colita. Para los chicos, es decir. Esta estrella los guiará hasta el lugar indicado. Búsquenlo. Porque ustedes son los nominados. Gran Hermano 3. Cama y techo y estamos, ¿eh? No, hay una tele para la Play, please, please. Una tele para el nene. Arriesgaron sus vidas para salvar a niños. ¡Nah! Por eso ustedes y no otros son los favorecidos. ¿Con qué sea el ticket de comida? A mí el pescado no me gusta. ¡Wow! Esto es mejor que un salvapantallas de Windows. Bueno, llegamos. Adiós. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Te lo merecen, ¿eh? Mirá lo que había en el último piso. Entonces, siguiendo lo que dice el planito. ¿Está el ascensor? No sé, lo habrán llamado de abajo. Vamos, siguiendo lo que dice el planito. Bajando la escalera, 5 pasos. 1, 2, 3, 4. Mirando a la derecha. ¡Ahí está! ¡La encontramos! ¿El qué encontramos? ¡La estrella, tarado! Bueno, ya está, nos vamos. ¡La estrella! ¿Qué vamos? Vamos, no, vamos? Nos vamos a trabajar, a eso nos vamos. A eso vinimos. A mí me cierra la peluquería, vámonos. Bueno, muy bien. El balneario ya queda en sus manos. Y espero que no me fallen. No, quédese tranquilo. No le vamos a fallar. Somos absolutamente irresponsables. ¿Ya está? ¿Eh? ¿Quién? Nos vamos. Ah, sí, sí. Escuchame, irresponsable. ¿Vos sabés lo que firmamos? No, me la pasé mirando a la chinita. Está buenísima. ¿Y qué dice el contrato? Se debe ahuyentar a todo pez que pueda molestar a los veraneantes. No debe haber ningún nene, ningún gordo, ningún petizo, ningún perro. Y fundamentalmente no se puede ahogar nadie. Vamos a tener que contratar bañero de verdad, entonces. ¿Y mi perra? Venga con papito, venga con su papito, mijita. Venga, qué linda chica, no te pongas celosa. Mamma mía, venga acá, venga con papito. ¡Quítale de acá! ¡Tómatela de acá, perro torrante! ¡No mire, no mire! ¡Perro torrante, tómatela de acá! ¿Qué sos, rebelde? ¡Nunca va a ser tuya! ¡No mires, no mires! 1, 2, 3 pasos al lado de la piedra. ¿Qué piedra? Ah, qué sé yo. 800.000 piedras. Acá estamos piedras 1.200. Bienvenidos. Los estaba esperando. Sé lo que han hecho. Hombres que arriesgan su vida para salvar niños demuestran la pureza de su arma. Yo solo soy un enviado, pero me han pedido que por unos días les otorgue lo que ningún hombre tiene sobre la tierra. Poderes para salvar a la humanidad del mal, de un mal monstruoso y terrible que está por suceder. Una fuerza superior los guiará. Serán todopoderosos. Tú tendrás el poder de la vista. Tú, el del oído. Perdón, no escuché. Dije el del oído. Ah, oído, oído. Y tú, el de la fuerza. Pero deberán usar sus poderes solo para vencer el mal. Solos no podrán nada. Juntos podrán todo. Ahora pueden partir. Pero recuerden siempre que después del verano viene el invierno. Adiós, señor Chau. Ay, dejé la ropa en el tender. A lo largo de la historia, el hombre ha dominado al perro, logrando que animales salvajes e independientes
se transformen en sumisos y obedientes a sus amos. Y ello no hubiera sido posible si el comportamiento de sumisión y obediencia no estuviera en sus genes. Miles de años de dominancia del hombre sobre el perro se resume en unas pocas hormonas. La noticia y el descubrimiento es que hemos sintetizado los neurotransmisores que regulan esas hormonas. ¿Y eso en qué nos beneficia? Extrayendo los neurotransmisores de la corriente sanguínea de los perros e inyectándolos en seres humanos, estos pasarán a ser sumisos y obedientes, y ustedes obtendrán el poder financiero. Es por eso que Mr. Wong ha ordenado la captura de miles de perros en un puerto de mar de Sudamérica. ¿Y quién está a cargo de esa operación? La operación está a cargo del nuevo socio de Mr. Wong. ¿Y nosotros podemos confiar en el nuevo socio de Mr. Wong? La sobrina de Mr. Wong está con él. ¿No habrá sido una cámara oculta? No sé, pero nunca habló de guita. ¿Cuánto nos van a agarpar? A mí lo que no me quedó claro cuando el ponja dijo «Vendrán poderes». ¿Por qué? ¿Qué poderes? ¿De qué? Lo que tenemos que hacer es encontrar la salida, muchachos. Ya mismo. Sí, estamos perdidos. Y nos van a picar los flamencos. Y encima nos vamos a resfriar. Y me resfrié. ¡Para! Cuando dijo los poderes, lo que dijo el maestro Fabio. Maestro Sabio, ya está, ya lo tengo. Pedí lo que sea, lo que quieras, lo que se te ocurra. No, 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 que hay que pedirle nada. Dame fuego, quiero fumar. ¿Encontraste algo? ¿Para qué es un quilombo? La interferencia de la costa me vuelve loco. ¡Para un poco! ¡Es claro! La película. La opinión de Khalil. Argentina. La temperatura 24 grados. Pedido de trabajo, te dije. Tan difícil es pedido de trabajo. Así que estamos con el pedido de trabajo para la viuda que necesita desollinador de cañería antigua. Por eso estamos buscando desde hace mucho tiempo pintores que pinten casas a domicilio. Balneario, entonces, Punta Mogotes. Sí, sí. Allí esperamos a los bañeros que puedan presentarse. Vamos, con el... ¡Vamos, vamos! Boludo. Vamos ahora a la música, ¿qué les parece? Luego seguimos con la carpeta de trabajo. Perdón, hola, tenemos a alguien en línea. ¿Quién está hablando? Hola. Sí, un pescador de la zona. Ah, bueno, bueno, vamos a ir a la música y estaremos con tu pedido. ¿Qué te parece? Que yo le quería pedir si me podía poner el partido ahora. No podemos. La música, entonces, en un ratito... ¿No me puede poner el partido? Rápido, no podemos. No. ¿Le puedo hacer una sugerencia? Con seguridad. ¿Vio esta calle? Sí. ¿El edificio que está al fondo? Sí.
Sí. ¿Vio la antena que está en la terraza? La vemos. Bueno, te subís a la terraza, te sentás en la antena a modo de tótem en la punta. Cuando la antena te toque las amígdalas, ahí me usás de sintonizador, el receptáculo contenedor de la pareja ovoidea y me sintonizás con tu hermana, la del medio, la desfondada y la desorejada, ¿sabes? Adorador. Ok, muy bien, vamos a este pedido. Adorador a domicilio. Pelado. El trabajo de camarera implica una tarea de enorme responsabilidad acá en este balneario. Porque no es solamente la atención de las carpas o del bar, sino que además conlleva. ¿Conlleva? ¿Cómo te llamas? Valeria Pena, pero me dicen Vale la Pena. Y ella es mi prima Julieta. Hola, Emilio. Hola, Juli. Ella es mi tía Yolanda. Hola, Emilio. Hola, tía. ¿Conlleva? ¿Qué? ¿Conlleva? ¡Ah, sí! ¡Conlleva! La ¡conlleva! No solamente la atención de las carpas y el bar, sino que hay que aportar idiomas, sabiduría, inteligencia, la... ¿Y esto? Esto es mío. Pablo, mucho gusto. Pachu Balboa, encantado. Freddy, para servirle. Somos trabajadores incorruptibles, responsables e ingenuos. Inteligentes, capaces y muy rápidos. Uh-huh. Como los Teletubbies. Oa, abrazo. Abrazo. ¿Qué? Abrazo. Bueno, ustedes se van a ocupar de la limpieza, atender las carpas, la reposera, rastrillar la arena, pero fundamentalmente vigilar el mar. ¡Sí, señor! ¡Sí! Se supone que son bañeros de primera. ¡No, señor! ¡Sí! Sí, somos. Los tres hicimos la Buenos Aires Mar del Plata, señor. Sí, emplumado. Eso, el mar tiene un plus. Están contratados. Yes. Exactamente. Pero empiecen con esta oficina, una limpieza bien a fondo, ¿le parece bien? Luego les mostraremos todo el balneario. Visitemos a nuestra gente, Gino. Pereira, hola, querido. Alzaguita, ¿cómo estás, viejo? Permiso. Espero que no se ahogue nadie, porque yo soy alérgico a las aguas vivas. A mí se me cierra el glote y no puedo respirar. No sé, ahora tampoco puedo respirar. Conmigo no cuente, yo al agua, comer no puedo entrar al agua porque le tengo vértigo al agua. Y además me saca capa, por eso no, pero... Tenemos un Aquaman con nosotros, el señor Pachu. No, yo no, chicos. Yo tengo ataques de pánico, sufro de hipotermia y me baño con espuma seca para perros. Bueno, esos son detalles, chicos. ¿Queríamos trabajo? A trabajar, vamos. Ok, comencemos. Ese viejo de piso es una mugre, ¿eh? Sí, haría falta un poco de detergente y también mucha agua. ¿Y dónde podré cargar agua? Perdón, ¿cuánta agua necesitas? Por lo menos una catarata. Un poco menos no puede ser, ¿no? Pero Freddy, dejate de joder, mirá la mugre que hay. Ok. ¡Marche una catarata! ¿Suficiente? Hacemos es tomar las sombrillas una por una y las clavamos delante de las carpas. Luego acomodamos los sillones, luego rastrillamos la arena, luego hablamos. No sé si le quedó claro lo que dijo mi compañero. Sí, sí, sí. Me rastrilla las clavas y me sombrilla todos los sillones. Y después con la carpa de cada... Me agarro la carpa, me rastrillo a China sombrilla, tomo mate sin bombilla. Me clavaron en una villa. No era así. Más así. ¿A dónde mierda habrán ido a parar?
Señores, el fax recién llegado desde Mar del Plata y enviado por la sobrina de Mr. Wong dice: todo en orden, operación en marcha, no hay peligro a la vista. Mar del Plata. Escucha, Roque, escucha. Fuera, fuera, fuera. No lo mires, boludo, mi amor. No mires. Ese rebelde es un atorrante. No es para vos, ¿eh? Vos mereces una cosa mejor, ¿eh? Métete adentro. Y ahora, papito, te trae comida. Métete adentro, ¿eh? Así no te ven los chicos más. Quédate. ¡Qué inconsciente! Se morfó una panadería entera y ahora se tira al mar. Si no sabe nadar, se va a ahogar. Sí, sí. Pero, socorro. ¿Cómo socorro? Socorro. ¿Qué socorro? ¡Ustedes, ahí! ¡Bañeros! ¡Bañeros! No. Alcahuete, por favor. ¡Auxilio! ¿Están locos? ¿Quieren que nos metamos? ¿Y por qué no se meten ellos? Se supone que somos bañeros. Ya sé. Pedí tres motos. ¡Maestro! ¡Tres motos! De agua a las motos. ¡Auxilio! ¡Acá! ¡Acá! ¡Momento! ¡Ahí van los bañeros! ¡Vamos, muchachos! ¡No maten las ballenas! ¡Es Moby Dick! ¡Hola, chicas! ¡Acá estamos! ¡Hola, hola! Llegaron los fascinantes. Fíjese la pirueta que le hago. Tranquila, tranquila. Vueltita loca. Por Rubia conmigo. ¡Miren el show! ¡Miren el show! ¡Atención! ¡Somos campeones de moto esquí! ¡Esta vista no! ¡La caspa! ¡Ayuda! ¡Agarrá! ¡Mirada! ¡La caspa! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Auxilio! Mi amor, ¿qué pasa? ¡Salí, Emilio! ¡Salí! Escúchame, mi amor, no te pongas así. ¡Pero callate! ¡Me estaba ahogando y no fuiste capaz de salvarme! Bueno, vos sabés lo que me pasa. ¿Qué te pasa, mentiroso? ¿Qué te va a pasar? ¿Y las condecoraciones? ¿Eh? ¿Y todos los reconocimientos? ¿Y todo el mundo? ¡Ay, Emilio! ¡Cállate! Es una gran mentira. ¡Cállate! Es una gran mentira. Yo no sé nadar. Nunca supe nadar. ¡Ay, mentiroso! ¡Te odio, Emilio! Como ven, las zonas marcadas en verde son los barrios de la ciudad donde ya han sido recolectados todos los perros. Y los testaferros no sospechan absolutamente nada sobre nuestro operativo. Ni del puerto de aguas profundas en ese lugar, ni del laboratorio. Nombre de Fundación Biológica Marina. Obtendremos nuestro proyecto más deseado. La vacuna para el dominio de la voluntad. Sin lugar a dudas, con la concreción de este proyecto, evitaríamos los viajes a Hong Kong. Lo que a ustedes más les interesa. Los costos. ¿Y suponiendo que los bañeros encargados del balneario sospechen algo? ¿Por qué esa pregunta? ¿Hay una respuesta? Los enviamos a Hong Kong y los hacemos desaparecer. ¿Alguien tiene otra pregunta?
tardes, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dígame algún mensaje para mí. No, no hay nada. ¿Desea algo más? Sí, por favor, que me manden a mi habitación una docena de tortas fritas, dos de pasteles, tres selvas negras, una pasta frolla, dos tiramisú, un pote de dulce de leche de kilo y, bueno, un té con sacarina, claro. ¿Por qué tanta comida, señora? ¿Le puede hacer mal? Ah, mal. Ah, me va a hacer mal. Ah, voy a estar peor de lo que estoy. No puedo estar peor. Si a mí nadie me quiere, nadie me mira, nadie me valora. Ni mi marido me valora. Mira lo que le digo. Si nadie la valora, ¿no será porque usted no se valora? Ay, ¿pero de qué valorarme me habla, por Dios? Si mi marido anda por ahí todo el tiempo mirando chicas hermosas con esos cuerpos inquietantes. ¿Y usted piensa que la belleza es tener buen cuerpo? Sí, pienso. Pienso eso, porque ayuda y mucho. Bien. Por 3 días, usted será la mujer más hermosa del mundo. Y si después descubre que la verdadera belleza se lleva en el corazón, será hermosa para siempre. Así que yo la mujer más hermosa del mundo. ¡Cuánta estupidez! ¡Por favor! Por favor, chicos, ¡fota! Le digo lo que yo escuché. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, nene? Si no sabemos quién es el jefe de esos que organizaron todo eso, ¿de qué nos sirve? Decímelo. Momento. Sí sabemos una cosa. ¡Tatán! ¿Pacho sabe algo? No sabemos nada. Sí sabemos algo. Sabemos que este es el balneario del que hablaban y que los dueños deben saber algo acerca de los perros que están desapareciendo, ¿no? Ok, ¿Emilio y Gino decís? Emilio y Gino no son los dueños. ¿Y cómo sabes que el chino y la china deben ser los malos? Y porque se nos pasan dando órdenes. Ajá, y además el chino odia a los perros. Y ya lo odia a los perros. Perdón que interrumpa algo. Con la china no se metan. ¿Por qué no? Porque a mí la china me gusta. A ver si nos organizamos. A nosotros, el maestro nos dio un trabajo, ¿eh? Y nosotros no podemos defraudarlo. Así que ya mismo nos ponemos a trabajar en eso. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Mañana, en todo caso, lo hacemos. Uy, se me pegó. Buenas noches. Uy, se me pegó. ¿Qué es eso? Insecticida para mosquitos. Con razón no me pica más. ¡Fuera colonia, era pegamento! Me pegó. Perdón. ¿No piensan rezar? Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. También, nene, con todo lo que metes en la cama. El maestro sabio nos dio poderes para que... Ay, basta, Pacho. No voy a creer esa fantasía que me estás contando. Pero mi vida no son fantasías. Es que estoy diciendo... ¡Fred! ¡Cada uno es un rincón! ¡Usted! ¡Vas a limpiar el baño de dama que pierde! Emilio, tenemos que hablar urgente. ¡Urgente! ¡Vas a trabajar! ¡Va! ¡Venga para acá! ¿Qué me está haciendo con la mano en la cara? Lo que pasa que a esta hora, por el ozono, hay que hacerse masajes en la cara. Mire cómo le quedó la jeta a usted. ¡Va a trabajar! ¡Va! ¡Y usted! ¡Vaya a limpiar la carpa! Ay, pero me está cubriendo Julieta. No puedo descansar 5 minutitos más. Por fin. Bueno, está bien, no hay ningún problema. Pero es para un cachito. ¡Anda a trabajar! ¡Che! ¡A usted dos! ¡Che! ¿Qué está pasando acá, eh? Y después sacas el aire. ¡Usted a trabajar! Usted mismo a rastrillar la arena inmediatamente. Oiga, no se confunda, señor. Le estaba hablando del chino y de la china y de los perros desaparecidos. ¿O usted no tiene mascotas? Ya me tiene. ¿No sabe lo que sufren los chicos? Podrido con los chinos y la china. Vaya a rastrillar la arena inmediatamente. Vamos. Oiga, venga para acá. ¿Qué hace con la cara descubierta? ¿No sabe el problema que hay con la capa de ozono? ¿Quién será el marido de esta mina? ¡Ah!
Y a esa perra también la quiero. Vaya al barco y tráigame el computer. Esa perra también la quiero. También, con acento en la L, también, ¿no? Acento. Hola. Hola. ¿Qué está haciendo ahí agachado y escribiendo? Yo, como que estoy haciendo, que cumplió un funso yo acá, o sea, no, trabajo en el bar yo. Entonces, si usted quiere una gaseosa, un PBT comuniqués, una palanca de cambio, un árbol de leva, una traviata, yo le traigo enseguida lo que necesite. No vaya a pensar que yo estoy escribiendo cosas de que ustedes son todos unos mafiosos que están afanándose los perros y que el chino y la china... ¿El chino y la china qué? Que el chino y la china son... Yo hablar mal de chino y la china jamás. La boca se me ha volado. El chino y la china son los buenos de la película. Los chicos los van a ir a ver al cine, van a comer todos los pochoques y van a decir el chino y la china, qué buenos que son. No, no, por favor, no, no, no vaya a pensar. Qué linda que es usted. ¡El chino agarca! Le leo, dijo. ¿No estás leyendo al revés? Ay, qué boludo. Bueno, te leo. Pero no vayas tan rápido. Dijo, anda al barco y tráeme la notebook. Por eso lo estamos siguiendo. Y vos podrías haber pedido al maestro un auto mejor, no me digo que esta catramina que pediste. Bueno, viejo, pedí algo seguro. ¿Vos tenés idea la cantidad de accidentes de tránsito que hay por velocidad? Por eso mismo, ¿podés ir un poquito más despacio? No, más despacio no, más rápido. Y apurate y doblan aquellas piedras. ¡Vamos! ¡Pedalea vos también! ¡Pero yo estoy pedaleando! ¿A dónde estás pedaleando? ¡Y vos también pedaleás! ¿Qué querés que pedalee si no tengo pedales? ¡Pedalea en el aire! ¡Pedalea en el aire, dale! ¡Vamos! Hola. ¿No me cambiaría la tarjeta que no me funciona? Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿No me reconoces? Perdón, pero no. Ay, mi amor. Soy Luciana, mi esposa de Emilio. ¿De qué Emilio? ¿Cómo que Emilio? ¿El dueño del bañario? Perdón, pero yo conozco a la esposa de Emilio. Y es un poquito más... ¿Más qué? ¿Más lechona? Bueno, lo que sea. Pero salvo que vos seas otra esposa de Emilio. Porque te reitero que yo la conozco a la esposa. No, 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 no. Soy la única, la lechona. No sé, mi amor, mi nave es como un milagro. Me dijeron que duran 3 días. Estoy feliz. Mirame, mirame lo que se... Valeria, ¿no viste a mi mujer? Perdón. ¿A quién buscás? Ay, ¿pero qué pasa? ¿Por qué te pones así? Bueno, basta, basta, basta. Me voy a ir a la confitería y me voy a comprar unos brownies, unas medialunas, unas masitas, unos chocolates. No sé, como que de repente me dan unas ganas de comer algo. Arde, papi. Arde, papi. ¿Quién es? No sé, pero jura y rejura que es tu mujer. Lechona. Anda a cagar. No, porque no nos avisaste. Clarito la anoté. Computadora, no, computadora portátil. Son simónimos. ¡Ah! Perdón, perdón. Bueno, no te pongas mimoso tampoco. No, mimoso. Sacame la mano. No puedo. Sacá la mano, por favor. ¡No puedo! Momento. Déjenme ver. Seguimos al asistente de Mr. Jet hasta el puerto, donde subió un barco. En cuya bodega, que no saben lo que había. ¿Qué? ¡Bananas! Y al lado de la banana estaban los perros. ¿Ah? Y entre los perros, la perra de Gino. Confirmado, Emilio. Por las bananas esto se cae de maduro. Estos tipos están secuestrando perros. Y ustedes son los testaferros de este balneario. Y además lo están utilizando para cometer maniobras absolutamente ilegales. Emilio, tenemos que hacer algo. Hay gente de temer. ¿Por qué quieren secuestrar tantos perros? Es absurdo. ¿Eso es lo que tenemos que averiguar? No, que lo averigüe la policía. Sí, es fácil, lo decís. Perdóname que te tutee. Emilio, si viene la policía, a vos y allí no te van a meter preso. O los. Y después, cuando vayan a buscar al chino y a la china, ya se fueron con el barco, Emilio, hombre. Tengo la solución. A ver, ¿cuál es? Huyamos. ¡Cagón! Sí, sí, cagón. Unamos nuestras fuerzas. ¡Luchemos contra ellos, señores! Sí. Freddy tiene un plan. ¿Dónde estuviste? Paseando.
Llegó mail de Hong Kong. Quieren saber cuándo partimos. Acabo de leerlo. Zarpamos mañana. ¿Sabes algo de esos tres estúpidos bañeros? ¿Pasa algo? Saben algo. Peor para ellos. Volvamos al barco. No, no, me quieren volver loco. ¿Para vos este es un buen plan? Mira, Emilio, este plan no tiene fisuras. Ahora sí, ellos no le ponen buena onda. La situación no es fácil, tampoco es difícil. Así que vamos. ¿Qué es? Patatas. Pongan cara de llevar patatas. ¡Esa es la cara! ¡Actitud! ¡Va, va, va, va! ¡Toques el culo! Perdón, ¿y usted qué espera? ¿Que a mí no me pensás tocar? ¡Vamos! Bueno, los tacos. Vamos. Pareces Mirta Bunelli. Y vos, Soledad Silveira. Pachu Balboa de mujer. Pensá que no hay mal que por bien no venga, ¿no? ¿Trajiste protección? Hola, guapo. ¿El pedido de batatas? Venimos a enterrar la batata. ¿Cuántos bultos traen? Dos. Y dos cajas. A ver, permiso. Ah. Si tocas, te vas a sorprender, ¿eh? ¡Déjenla subir! Llámame. Te aviso que si me quieren violar, yo grito. Yo no voy a gritar, pero pienso correr los 100 metros en 3 segundos. Hola, chicas. Bienvenidas. ¿Las batatas hacen ese ruido? ¿Pero qué pasó, pureciosuras? ¿Qué te pasa, Takayama? ¿Nunca viste dos mujeres? Es que hace más de un año estamos en barco. No, momentito. No te creas que somos tan fáciles, ¿eh? Si no hay romance, la respuesta es no. Muy bien, señores. Acá está el balneario. Aquí está el puerto donde encontramos al barco. Aquí adentro están las bananas. Y al lado están los perros. Acá abajo está el boliche donde vamos a ir a bailar esta noche. Hay unas minas impresionantes. Esto, todo esto absolutamente, es el plan. Perdón, pero yo llegué hasta acá, ¿eh? No cuenten más conmigo. ¿Qué pretendías? ¿Que perdiéramos el invicto ahí mismo? No lo sé, pero de ahí, aceptar la invitación para ir a bailar el boliche, estás en pedo. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta divertirte? ¿Que en Rosario no salías a chupar? Yo te conozco, dejate de joder. Se calla la boca o lo emboco, ¿eh? Momento. ¡Ay, mierda! La violencia engendra violencia. El plan es bueno y hay que estar tranquilos, es claro. Mientras ustedes se entretienen y bailan a los secuaces de Mr. Jit, Emilio y yo subimos al barco y agarramos todas las pruebas. ¿Y yo? Ni loco. Antes prefiero disfrazarme de mujer, mirá. Ya mostraste el hacha, ¿ves? Yo sabía que te gustaba disfrazarte. Yo a vos te mato. ¡Paren! ¡Paren un poco! ¡Se pueden tranquilizar! ¡Lo pueden arreglar sin pegarse! ¡Está bueno esto! ¡Hagámoslo! A vos te salvó la campana, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¿Qué esto me huele más? Uf, esto y esto te huele mal. Es terrible, esto es... Neutro. ¿Qué decimos? Hola, hablamos como en el cine. ¿Qué tal? Bueno, hola. Hola, deprisa. Deprisa, vamos, estamos llevando... Acá no pasa nadie. No, perdón. Escuche, estamos llevando amortiguadores para proa. Sí, caño de escape para proa. Acá no pasa nadie. ¿Cómo que no? Tito, te estamos trayendo y no me dejas pasar acá. Perdón, ¿vos sos guapo? Sí. No, usted no. Le pregunto, ¿vos sos guapo? Con la guapesa no se entra. Tiene razón el señor. No se entra con la guapesa. Entra yo, soy porteño y quiero entrar. No se entra. Perdónelo, señor. No se entra así. Acá hay que ser respetuoso y cumplir las normas. Hacienda la Argentina. Pero si yo no estoy actuando, estoy actuando. No entramos porque no somos conocidos para ellos. Este es un trabajo para el hombre de las mil caras. Maestro, muchas caras. ¡Caras a mí! Revistas no, maestro. Caras. Mirá qué culo, Pacho. Wow, bueno. Permiso. Uy, mirá qué diosa. ¿Qué te pasa, chavo? No, perdón. No,
Un mosquito, tu mamá. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué hay, Perdón, Mis disculpas. No, bueno, pero no hay de qué disculparse porque es lógico que pase un accidente de este tipo en un lugar tan concurrido como este, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, si me permiten un consejo sano, ¿no? Sí, de mi parte, agarren las pelucas, métanselas donde le pegaron el tiro a Güemes, más precisamente en el upite, y si les queda lugar, métanse los tacoagujas junto con la carterita, se los hacen coser, con dos agujas de tejer junto a Ross, y de mi parte váyanse a la recalcada cotorra de sus respectivas hermanas. ¡Rosarinos trolos! Hola. Hola. Soy Pachu. ¿Vos sos Pachu? Sí. Qué linda que estás. Vos también, Estás bárbara. Pachu, sos marica. Son dos maricas. No, pero... ¡Oh! ¡Hermosura! ¡Cuchi, cuchi! ¡Tatán! ¿Quién soy? Alfonsín. No, ¿qué Alfonsín? Alfonsín no se fue en helicóptero como yo. Y después dicen que yo soy un despistado. ¡Qué joder! Pues vamos. ¿A dónde vamos, carajo? ¡Al barco! ¿Y qué hay que hacer en un barco? A encontrar pruebas. ¿Qué prueba? ¿Y yo qué prueba de qué? ¡Qué joder! ¿Y qué cumplió un funso yo acá? ¿El plan se te ocurrió a vos, che? En mi vida a mí se me ocurrió un plan. Es verdad eso. Ay, hola. Permiso, buenas y santas. ¿Qué tal? Necesitamos entrar acá al reducto. El señor trae líquido de freno para barco. Acá no pasa nadie. ¿Escuchó lo que dijo? ¿Sabe quién es él? ¿Quién soy? ¿Alfonsín? El expresidente. El expresidente, dijo. El expresidente y no lo está dejando entrar. Acá no pasa nadie. Estoy hablando yo, carajo. Acá paso yo porque, señor... ¡Acá no pasa nadie! ¿Así que no pasa nadie? ¡No pasa nadie! ¿Dónde es la salida? ¡Por esa! Mocoso. ¡Por allá, dije! Ya lo sabía, boludo. ¿Quién soy? ¿Coco Basile? No, Bianchi soy. ¿Qué Bianchi? ¿Cómo que Bianchi? No voy a hacer el vino. Carlitos Bianchi, papá. Te noto nervioso. No veo la pelota. Conmigo lo vas a ver. Entramos, pero así, como chicotazo, al ángulo, con efecto. Yo te tiro el centro, como entré y cabecea. Sí, hola. Hola. Acá no pasa nadie. ¿Vos sabés quién es él? ¿Quién soy? De la Rúa. No, Carlitos Bianchi, el técnico del mundo, papá. Estás en Televina adelantadísimo, vos, no tenés problema conmigo, vas a tener un problema grande. Corre de proa, popa, directo, pique corto, vos entrás, derecho y cabecear. Acá no pasa nadie. Ni Carlitos Bianchi pasa. Ni Carlitos Bianchi. Ok, el próximo domingo ni banco haces vos. Pará de hablar vos. Te asustaste. ¿Quién soy? Marcelo Tinelli. Mira, nombrame cualquiera menos ese, ¿ok? Gerardo Sofovich. Ese tampoco. Ah, bueno. Vení, te necesito concentrado. Sí. Te explico cómo es esto. Tenemos que ingresar al barco, pero caiga quien caiga. No sé si caíste. Humor inteligente. Bueno, actitud. Hola, loco, ¿todo bien? Hola. Bueno, ¿sabes qué? Queremos entrar al barco y acá en estas cajas tengo mangueras para que te cuelgues del pito. Sí, y bulones para el culito. Mario, es un honor que nos visites. El gusto es mío, el honor es mío. Hacele caso a tu sed. ¿Alguna novedad? Sí, subió Mario con mangueras para el pito. ¡Messi! ¡Alarma! Uno superada. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Seguí. ¡Ay! Pará, bancame este cacho. ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Ay! Pará, loco, pará que esto pica. Ahí está. Este es el momento donde yo tengo que transformarme, empezar a transformarme en el verdadero superhéroe que debo ser. ¡Freddy XP ha llegado a salvar al mundo! ¿Los bulones hacen ese ruido? ¡Ruido!
Has dicho ruido. Ruido es lo que estoy escuchando. Momento que quiero el poder cibertrónico, mi juego de play en mi mano. ¡Ah! Observa, mira, aquí está el plano del barco. Ese es el barco, ¿lo ves? ¿Y dónde estamos nosotros? Acá, al lado del mástil blanco, yo a 10 centímetros tuyo. Allí están las bananas y por consiguiente, al lado están los perros. Allí mismo están las pruebas, Emilio. Vamos, sígueme. Perdón, ¿qué parte no entendiste cuando dije sígueme? Los quiero muertos. ¿Está claro? ¡Azal! Si la corporación se entera de esto, el muerto sos vos. Mira la esponja cómo baila, ¿eh? Ay. Hola, ¿cómo te va? Hola. ¿Qué tal? Mira el regalito que tengo acá atrás. ¿Qué? Dale, vamos el cambiazo, por favor. ¿Pero qué te pasa? ¿No es que estoy acompañada? Deja a Pocahontas de venir con papá. ¡Ay, ya salí! ¡Pacho! ¡Pacho! Si me quedo un rato más, me va a gustar. ¡Vamos, rajemos, boludo! Mi amor. ¡Mi amor! Encontramos en el interior de la sala de mando. Nuestro pabellón acústico debe estar a tiempo al aumento de frecuencia del Cyber Excalibur. ¿Por qué no hablas como un ser humano normal, no como Batman? Pues lo que te quiero decir es que cuando la chicharra haga más pirritipitipifi es porque estamos cerca de la posta. Eso. ¿Y dónde está la posta? A 10 centímetros tuyo. Mirá dónde está la posta. Ahí está. ¿La computadora? No, la notebook. Se dice notebook y adentro de la notebook está el Herdix. Ahí está. Esto es todo lo que tenemos que llevarlo, vamos. Bueno, pero ¿por qué no te pones un cartel y si me estoy afanando la computadora de los manos? Envolvela. Tenés razón. Y con dedicación, porque no son huevos. Está bien, la información digital. Listo, vamos. Vamos. ¿Para dónde vamos ahora? Déjame ver, Emilio, qué dice la computadora. Es para allá. Vamos. Mira la cantidad de hija que viene. Entonces debe ser por allá. ¡No puede ser que no los encuentren! ¡Búsquenlos! Me parece que vas a tener que buscar más cosas. Estás muerto. ¿Vos me estás cargando a mí? ¿Vienen Dominica a matarnos? ¿Y vos me estás jodiendo con la maquinita? Perdón, pero tenés cigarrillo. ¿Qué quieres decir? El plano de los ninjas que nos van a quedar atrompados y nosotros... Como en una película, mira, ahí está titilando la luz. ¿Eso qué significa? Que no tenemos que tirar al mar como valientes que somos. Yo no sé nada. ¿Qué tema tuyo con él? Ahí tienen, convénzanse, señores. Una lista de perros: 14 dogos, 54 cocker spanish, 72 rintintines, 7 dobermans y 101 dálmatas. Ahí tienen, nombre de cuidadores de perros, corporaciones en Hong Kong, laboratorios. Toca de vuelta. Fíjate, ¿todo en dónde? ¿Dónde? En este balneario. ¿Se convencen? No. Ok. ¿Para qué quieren a mí lucir todos los perritos? Hace miles de años, el hombre que hizo con los perros. ¿Sí? Los hizo sumisos, obedientes. ¿Sí? ¿Eh? Va tú que anda para allá, dame la patita, anda a buscar el diario. El perro iba. ¿Sí? Ahora estos tipos se avivaron, le extraen el gen de la obediencia al perro y te lo inyectan a vos. Ay. Y te dicen, anda a afanar ese banco, anda a saltar ese tipo, anda a pegarle al otro. No. ¿Y vos qué hacés? No, yo no voy. Ah, no va porque no tenés el gen inyectado, si no sabes cómo vas derecho. No. Perdón, ¿quién se puede creer eso del gen de la obediencia? Lo dicen los análisis. De Hong Kong. ¡Bueno, calma! ¡Calma! En este momento es fundamental tener calma. La decisión la voy a tomar yo. Bien, bien, Emilito, bien, Emilito. Ya está. Ya está. ¿Qué hacemos? Rajemos. ¡Búsquelo ya! Ese computer es mío. La, 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 la
¿Cómo llegó a sus manos? Bueno, ¿por qué yo tengo que decir la policía? Eso, la policía. La policía. La policía arrestó a un babero. ¿Bañero? Banquero. Bañero. A un bañero que tenía la computa esta, ¿no? La computer. Y le... que me entregó a mí, ¿por qué me lo entregó? Porque sabía que era de suyo. Y acá está, se lo traje. Unos ladrones. Sí, ladrones. Sí. ¿Qué tan mal le hacen a la sociedad? Yo leo policiales, a veces me quiero morir. Sí. Como decía mi padre. ¿Qué dijo, papi? ¿Qué? Cada uno es artífice de su propio destino. ¡Ah, la mierda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ajá. Quiero hacer mi testamento. Estos tipos saben todo. Dos mujeres que también deben saber. Y no podemos dejar rastros. Entonces, hay que matarlos. ¿Y dos mujeres también? También. Mañana zarpamos. Y quiero que mis órdenes se cumplan. No lo van a creer. ¿Qué? Pero me parece que perdí los poderes. No, no te puedo creer. ¡Maestro! Maestro, necesitamos los poderes más que nunca. Lo siento. El tiempo se acabó. Pero en cada uno de ustedes está la energía y el poder de Dios para vencer al mal. Entiendan bien que para hacer el bien no hacen falta superpoderes. ¡San peperones! ¡Son unos killers! ¿Nos quieren matar? Son asesinos y nos quieren matar. ¡No! ¡No! ¡Me quieren matar! Yo soy muy cobarde, así que le agradezco que se preocupe por mí. ¿Pero cómo no crees que me preocupe por vos si soy tu mujer? ¿Vos la lechona? Sí, yo la lechona. ¿Y qué? ¿Te lo puedo probar? ¿Que lo pruebe? Sí, a ver, ¿dónde pasamos la luna de miel? En la laguna de Chascomús. Y te la pasaste pescando. Oh. Es verdad, sí. ¿Dónde tengo una mancha de nacimiento? En el poto. ¡Sí, sos vos, lechoncita mía! Espera. ¿Qué esperaste? Mira cómo estoy, reviento, exploto. No. Mírame la vena. Decime que me querés por mi interior y no por mi cuerpo. Te quiero por el interior, por Capital Federal, por Sudamérica, lechoncita mía. No. Mi nombre es Luciana. Sí, está bien, Luciana, Paca, Francisca, José, para lo que sea. Pero vení aquí. ¡No! ¡Entrate, pajarillo de pasta! ¡No la tocaste! Señores, este es el bañario. Esto es un barco. Esto es el sol. Y esto es un asco. Ese es el plan definitivo. El plan me parece bárbaro, pero ustedes me dan lástima. ¿Cómo piensan enfrentar a este ejército? ¿Con estos cuerpitos? Vos vas a enfrentarlos. ¿Quién, yo? ¡Y vos también! No, un momentito, ¿eh? Yo prefiero el diálogo. ¡A entrenar todo! ¡A entrenar! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Marcando! ¡Vamos! ¡Y vos también! ¡A entrenar! Pegá y salí. Si no podés pegar, escupilo. ¿Ok? ¡Saca la izquierda! ¿Quién le dijo que sacara la izquierda? ¿Pero qué hacéis sentado, por favor? ¡Arriba, vamos! Esos músculos, quiero verlos. Uno, dos, tres. ¡Vamos! No. Más fuerza. Eso, allí. Ay, no hay caso con ustedes, ¿eh? ¡Ah!
¡1, 2, 3! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Grito de guerra! Lleven 4 camionetas con 30 hombres. Y ya saben lo que tienen que hacer. Los quiero muertos. ¡Chongqiu! Bien muertos. ¡Vamos, vamos, Javier! No, para acá. ¿Vos vas a manejar? No, claro, metete. Subo. Vamos, apuren, sí, vamos. Para, ¿quién queda a cargo del balneario si nos vamos todos? Un amigo, viejo. Cero problema. ¡Gordas lechonas! ¡Loca, no se bañen! ¿No se dan cuenta que el agua te oxida? ¡Bañata con whisky, gorda perra! Pero yo digo una cosa, loco. El Tano está re loco. ¿Cómo me va a poner a mí de bañero que no me baño hace 8 años, loco? Oigo ruidos. ¡Los Ninja Pistols! ¿Qué cosa? Los Ninja Pistols, los malos de la historieta de Fight Power que él nunca supo dibujar. Perdón, ¿ustedes están locos? Decime si eran tal cual los imaginas. ¡Iguales! ¿Cómo los soñaste? ¡Sí! Estamos rodeados de asesinos que no quieren matar. Ustedes hablando de historietas. Hay que seguir con el plan. Sí, volvamos al plan de ataque. ¿Qué dice? Bien, ¿y usted? Bien, acá. ¿Qué dice el plan? Ah, pero... Hay que esperar que se haga de noche. ¿Y por qué? Porque está escrito, así lo dice el plan. Mis amores, ustedes tendrán su plan, pero yo tengo el mío. Miren. ¡Oh! ¡Arde, papi! No miren. No miren que se van a quedar ciegos, ¿eh? Vos sos tan loca. ¿Qué pensás hacer? Mi amor, no puede fallar. Tranquilízate. En 5 minutos yo... Chao, mi amor. Sí, en 5 minutos... Chao. Lucy. Subimos. Chao. Los cagamos trompadas y en 5 minutos volvemos. Chao, mi amor. Chao. Chao, mi amor. Chao. No hay nadie. No hay nadie. El dragón para adelante. Dragón para adelante. Dragón para adelante.
Para adelante, el dragón para adelante. Ahí, Emilio, por favor. ¡Me duele el cuello! Bueno. Mirá por dónde vas, querido. Dragón para adelante. ¡No hay nadie! ¡Te calmás! ¡Mirá! ¡El dragón para adelante! ¡El dragón para adelante! ¡No me pegues! ¡Chao, Fan! ¡Oh! ¡Chop Sui! ¡Champán! ¡Tuzan! ¡Soldán! ¡Banzai! ¡Banzai! Maestro, ¿un baño? Intrusos en el barco. ¡Alarma! Tenemos que encontrar a los perros. Ah, qué fácil. ¿Y dónde están los perros? Yo sé, déjenme. ¡Silencio! ¡Por acá! ¡Los escucho por acá! ¡Vamos! Rocío, iba papito a salvarte, mi Rocío. Por allá no, boludo. Por acá, dije. Y nosotros vamos a buscar a la China y al chino. Yo a la China. Tranquilo, muchachos. Déjenme a mí, que es uno solo y es mina. No, no la defienda, no la defienda, no la defienda. Y usted no señale. ¿Qué señalás? ¿Qué señalás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? Emilio, Pachu, Freddy, unos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Qué tal? Bueno, muy simple. Ustedes dos contra esos cinco, vos contra esos cinco y yo contra la mina. Rocío, ¿dónde está Rocío? Rocío, te dije que ahora no puedo. Soy Fight Power. Ustedes tienen poder. Fight Power, ha llegado. La comunidad me reclama. Soy Freddy XP.
¡Soy Pachu Balboa, The Killer! Soy Cagón. ¡Ahora! ¡Aro ultrasónico! ¡Aro de poder! ¡Aro modónico! ¡Lela Marín! ¡Básico! ¡Rayo lesotónico! ¡Rayo infranórdico! ¡Momento! ¡Solo un rayo me queda! ¡Rayo pizarrón! ¡Qué extraño! ¡Rayo pizarrón! ¡Rayo pizarrón! ¿Anda a pelear, cobarde? No, no, acá está lleno. Es allá donde tenés que ir. ¿A dónde pelear? Vamos, vamos, mis valientes. Vamos, mis muchachos. Tan difícil era. ¡No! Hey, ¿cómo estás? Bien, acá andamos, en la lucha. Destroyer now. No, es una joda de dinero. ¡Está jodiendo! ¡Ganamos! 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 El amor es más fuerte. Che, che, momento, momento, más respeto. Al fin y al cabo. Más respeto.
Yo te quiero mucho igual. Oh, dale, 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 dale. Y vos que al pedo pagaste el gimnasio, negro. Mirá cómo terminaste. Lástima que este lo va a sacar el abogado. ¿Qué abogado? El que tengo acá colgado. Va. Vamos. Vamos, animal. ¡No! ¡No! ¡Socorro! ¡Mamita, calma! ¡Socorro, muchacho! ¡Asesino! ¡Bravo! ¡Bravo! Faltaría un champancito. Eso, champancito. Lo bueno es que los perros saben nadar. No vamos a necesitar bañeros. Perdón, nosotros podemos seguir siendo los bañeros héroes. Qué bueno, el único bañero de perros en Mar del Plata. Bueno, chicos. Llegaron los primeros clientes. Vamos a poder venir todos los días con nuestros cachorros. Hola. Hola, ¿usted es de acá? Tu tía, Melena. Es que lindos perros, ¿eh? Vengan que les voy a mostrar los baños, los miquitorios para perros. No hace falta ni levantar la pata, venga. Por favor, no me hagas asustar. Rocío. ¿No vieron a mi hijita, Rocío? Rocío. 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 Sos mamá. Y vos, papá. Y yo, abuelo. Abuelo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Claro. Estoy llegando tarde, pero no... ¿Hoy? Si no estuviera la lechona, ¿sabés las cosas que podríamos hacer vos y yo? Soy casada. Pero lindo... No. ¡Luciana! ¡Luciana! ¡No! ¡No te metas en el agua que no sabe nadar! ¡Y yo tampoco! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Paso! ¡Paso a los héroes! ¡Allá! ¡No, Machu! ¡Luciana! ¿Qué, la lechona se metió en el agua? ¡Sí! ¡Chichota! ¡Chichota, salí! ¡Luciana! ¡Salí! ¿Qué es lo que pasa? ¡Mi mujer se metió en el agua! ¡La está arrastrando la corriente! ¡La lechona! Yo qué sé, la placa de lechona. Cada vez que se mete en el agua se ahoga. ¡Lechona! ¡Salí del agua! ¡Fight Power, va al salvataje! ¡Freddy XP, me sentiré un delfín en el agua! ¡Pachu Balboa lo puede todo! ¡Pero Pachu, no te das cuenta que te puedes ahogar vos también, compadre! ¡No, no, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Guillermo! ¡Es mi mujer, che! ¿Qué pasó? ¿No me esperabas, no, Emilio? No se hace lo que vos hiciste, sos malo, ¿eh? No me esperaste para el homenaje. No me esperaste para el crucero. Y encima te querías quedar con el bañario para vos solo. No. Yo lo conozco, ¿eh? Te la va a toquetear. No se te ocurra manosearla. Ahora, por malo, a la Adelita me la como yo. Mira, vos... ¡Trae a la lechona ya mismo acá, eh! ¡Volviste, lechona! Mi amor, querida, yo te quiero mucho, te extraño. Volvés, santa mía. ¡Ey! ¡Ayúdenme acá! ¿Qué volvé? ¿Qué volvé? ¡Se lo lleva la corriente! ¡No, mi amor, volvé! ¡Por...! ¡No, lechoncita mía!
que me voy a comer hoy. Uy, tengo miedo. ¡No! A ver, vamos, me quiero comer un boboncito. ¡No huyan, cobardes! ¡Vengan para acá! ¡Uy, persona! Bañeros tres, bañeros tres. Todopoderoso. ¡Jirafa invertida! Tiburones y carperos, el mundo gritará, vuelven los bañeros. Bañeros tres, bañeros tres. Bañeros tres, todopoderosos, todopoderosos. Se vienen las olas, chao, las chicas en bolas y corren a salvar a la gorda lechona. Bañeros tres, bañeros tres. Todopoderosos, todopoderosos, todopoderosos. Bañeros tres, bañeros tres. Suena esta viola, mirá el solo que me mando. Parezco Jimi Hendrix, loco, mirá. Y encima zurdo. Alucinógeno. Rock and roll. Todopoderoso, todopoderoso. Todopoderoso, todopoderoso. No tiren con agua. Todopoderoso, todopoderoso. ¡Ah! ¡Jirafa invertida! Después pasen, les tomo los pedidos. ¡Acción! ¡Ay, qué pedo! ¡Hace frío! ¡Cada uno a su lugar! ¡Le damos la bata!